empresa de telefonía móvil. El entusiasmo por el trabajo seguro y una remuneración fija alentaba la ilusión que se estampó con el engaño. 2 meses de trabajo en un call center y dicen nunca haber recibido un pago. Sentía mal porque decía prácticamente como una burla. Prefieren dejar en el pasado ese capítulo oscuro del engaño en un país lejano. Quisiera volver a mi país, a pesar de que Perú ha sido uno de los países que le ha brindado bastante apoyo a los venezolanos, pero igual es nuestro país natal y nos hace falta. Solimar tiene 20 años y por las redes sociales encontró un aviso de empleo, que era la careta de un prostíbulo clandestino en el distrito de Comas. Ellos me dijeron que era atención al cliente. El anuncio decía que pagaban 1.200 mensuales. Me dijeron que yo podía trabajar con mi belleza, con mi cuerpo. La bella estudiante de bioanálisis dice haber sido estafada. Era un hombre, prácticamente que me desnudaba con la mirada y es algo muy incómodo. Edgar Estrada es contador público y en el Perú trabajó como agente de seguridad. Denuncia que le deben dinero por un mes de trabajo. Y me canceló de lo que me adeuda solamente 500 soles. Y hasta la fecha el ciudadano no me quiere cancelar. Así que por favor le agradezco mi dinero, solamente eso. Yo no le voy a agredir, no voy a hacer nada en contra de usted. Cancélenme porque nosotros pactamos como caballeros. En las calles de Lima, en los carros ambulantes, hay cientos de venezolanos que venden dulces, arepas, cada uno con una historia de tristeza, lejanía, necesidad y estafas que han latigado aún más sus vidas. Nos están introduciendo a nosotros billetes de 20 soles, de 50 soles, de 10 falsos, de 10 soles falsos. Yo tengo ya 2 meses y algo y bueno, ya como me han metido como 3 billetes de 20 y como 2 de 10. Serían 50 soles, que para nosotros es mucho. Tenemos que luchar y bueno, trabajamos duro pues, porque realmente para nosotros esta monedita, un sol, es bastante dinero para nosotros. Estafa que viene en papel, billetes falsos que por desconocimiento reciben, pérdidas y desfalco en sus ingresos, que son el sustento para su familia. Yo soy abogado, yo duré 12 años en el Poder Judicial de allá de Venezuela y bueno, me tocó salir de mi país prácticamente que corriendo, pero bueno, con ganas de trabajar, que es lo importante. Este es el drama de los venezolanos que se convirtieron en víctimas de estafa, de trampas, de hurtos. Jóvenes que llegaron al Perú para buscar trabajo, utilizar el ingenio para sacar adelante a su familia en un país extraño, que en algunos casos los abrazó con el sabor amargo del engaño.